Señora directora, esas educandas andan sueltas por el jardín. No respetan nada. La señorita Méndez se ha descalzado y se ha puesto a saltar sobre el césped. Un césped como terciopelo. Quince años sin que nadie se atreviera a tocarlo. ¿Qué hacemos, señora directora? Estaba pensando lo feliz que será la señorita Méndez. Descalza por ese césped de terciopelo. ¿Lo cuidaba usted? A ver, ¿no tenemos jardinero? Muy bien. Desde mañana lo cuidará la señorita Méndez. Seguramente para ella será una gran alegría y un trabajo útil. Una cosa quería pedirle. ¿Tiene usted un uniforme demasiado espectacular? ¿Le gusta? No está mal. Las muchachas, en cambio, tienen unos uniformes tan pobres, tan tristes. Es que yo, señora directora, yo soy el conserje. De todos modos, ¿le sería muy violento descender un poco de categoría? ¿Vestirse sencillamente de americana? Imposible. ¿Cree usted que de americana me iban a respetar? ¿Quién sabe? Inténtelo. Pero, señora directora, yo he sido cochero de casino. Después la callo con la señora marquesa y llevo aquí 15 años de conserje. Yo he sentido siempre la dignidad del uniforme. ¡Suelte, suelte! ¡Que no me toque nadie! ¡Que no me miren! ¡No quiero ver a nadie! ¡Ya podéis azotarme hasta que os duelan los brazos! ¡Ya podéis atarme! ¡No me dominaréis! ¡Cobardes! ¡Me escaparé siempre! ¡Me romperé la cabeza contra las paredes! ¡Me morderé las muñecas hasta que me desangre! ¡Vivir aquí no! ¡Cobardes! ¡Cobardes! ¿Quieren dejarnos solas? ¡Ah! ¡Es usted la directora nueva! Pues ya lo sabe. Que me encierren, que me aten. No me dominaréis nunca. Yo me reiré de vosotras desde los caminos. Vamos, pequeña, serénate. No me toque. ¿Por qué me encierran? Yo no he hecho mal a nadie. Yo solo quiero andar, andar. ¿A quién hago daño con eso? Cobardes. Cuarenta horas sin sol, entre unas paredes que se tocan con las manos. ¿Y por qué dejan jugar a las otras en el patio? No se puede jugar cuando uno se está pudriendo contra el suelo, oyéndolas reír y viendo volar las golondrinas. Calma, muchacha, no llores más, no volverá a ocurrir. Sí, vimos de gata ahora, ya conozco eso. Todas las directoras nuevas dicen lo mismo. Eh, tranquilízate, seamos amigas. ¿A ti te gusta andar? A mí también. Nos iremos juntas por el monte. Traeremos a la noche hojas y ramos verdes. Hemos de ser grandes amigas, te lo juro. ¿Cómo te llamas? Marga. ¿Margarita? Marga. Mírelo en la celda. Lo he escrito por todas las paredes para que no se olvide. Marga, Marga, Marga. En la celda es lo único que se puede hacer. Allí hay otros nombres. Uno, grande, clavado con las uñas en la pared. Natacha. Los borraremos. Esta misma mañana vamos a hacer tú y yo un cubo de cal. Blanquearemos bien esas paredes, que no quede rastro. Luego cerraremos la puerta y tiraremos la llave al estanque. Yo te prometo que esa celda no volverá a abrirse más. Ven, Marga, no aprietes así la boca. Tan bonita como eres, recógete ese pelo, lávate las lágrimas. Esta tarde saldremos juntas. Andaremos cantando hasta que no podamos más. Verás que bien sabe después volver a casa y dormir en la cama fresca, con las ventanas abiertas, mirando las estrellas. Señorita Natacha. ¿Qué? ¿Os habéis cansado ya? Luego, en la mesa, tenemos que hablar. Se me está ocurriendo una cosa. ¿Qué, señorita? No me gustan esos uniformes negros, tan tristes. Si no resultara muy caro, podríamos tener otros. Iríamos mañana a Madrid, por la tela. Si cada una se comprometiera a hacerse el suyo... Vestidos nuevos, pero yo no sé cortar. Yo te ayudo, como los queréis. Blancos, blancos. ¿Qué es como se ven si están limpios? ¿Qué podrá costar? Mm. Somos 30, a 3 metros... Un buen percal puede encontrarse a unos 65. Espera. Marga, por fin, ¿has visto a la nueva directora? Es más guapa, más buena. Me ha prometido que me dejará criar conejos y gallinas. Además, ¿sabes? Nunca más tendremos clase de matemáticas. ¿De verdad? Nunca más. Y vamos a tener vestidos nuevos. Blancos. Mañana iremos a Madrid a comprar la tela.